presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Oh, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti. Por un momento, por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, hermanos, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todos, todo daría. Lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Adoramos, Padre Santo, tenemos hambre de ti, Señor, de tu poder. Gracias, Jesús. Oh, te adoramos. En el libro de Éxodo, como nos encontramos en este tema, marchando a la tierra prometida, el pueblo cristiano siempre vivirá, y estoy al 100% seguro que esa es el recorrido, la peregrinación, la odisea, lo como le quieramos llamar, del creyente, desde la salida de Egipto a la entrada a Canaán. Para el cristiano, de la salida del mundo al entrar al cielo. Este será nuestro proceso. No encontraremos un lugar acá en la tierra para decir ya entramos al reposo en su totalidad, puesto que la Biblia dice que si aquel pueblo lo hubiera encontrado, no anduviera buscando otra ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios.
De manera que nuestro proceso es desde la salida del mundo a la entrada al cielo, o de la salida de Egipto a la entrada a la tierra de Canaán. Y en ello vamos a descubrir lo que el Señor nos recomienda para que nos facilite el proceso. Si lo logramos entender y poner en práctica, seremos los seres más felices de la faz de la tierra, sin tener necesidad de ninguna cosa necesaria para nuestro sustento, para nuestra felicidad. ¿Cuánto les gustaría ser felices al 100% acá en la tierra? Muy bien. De manera que pongamos mucha atención, y en este día estaremos aprendiendo algunas cosas que van a incorporarse a lo que ya conocen. Éxodo capítulo 17, versículo 1, 2 y 3, dice así la palabra de nuestro Dios: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin. Recuerda que la semana pasada decía que la palabra Sin significa, es desierto, pero también significa pecado. El proceso es una forma tan apropiada y tan linda que el Señor nos usa estos ejemplos y estos nombres para que usted y yo entendamos e interpretemos la forma correcta. Salió del desierto de Sin por sus jornadas. Duró 42 jornadas de la tierra del Mar Rojo a la tierra de Canaán. Dice así: y acamparon en Refidim. Diga usted Refidim. Refidim significa sostén, o fortaleza, o protección. Lo que significa la palabra Refidim, que tuvo un cambio, extraño por el comportamiento del pueblo, un cambio que no hubiera sido así, pero lo fue. Y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moisés. Diga conmigo: y altercó el pueblo con Moisés. La palabra altercó quiere decir que luchó, debatió, varios otros sinónimos que podríamos usar. Dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? La palabra en esta ocasión no solamente era cuestión de altercar, es una expresión que se usa que estaban debatiendo con Moisés y tentando a Dios al mismo tiempo. Era la forma original con la cual se interpreta el lenguaje según los estudiosos bíblicos. Dice: y altercáis conmigo, ¿por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. La murmuración siempre se hace a espaldas, en su mayoría, ¿verdad? Se murmura de algo, se hace en silencio, en secreto. Entre unas personas se murmura en contra de alguien que está en autoridad, en la mayoría de los casos, o tiene posición de alguna manera u otra. El pueblo de Israel, era algo interesante, murmuraba en el campamento y luego elegían a ciertos líderes que fueran y altercaran con Moisés. Murmuraban de los líderes, y los que llevaban el mensaje, los que eran enviados por el pueblo, iban a altercar, iban a debatir, iban a echarle a Moisés sus angustias, sus sentimientos y muchas otras cosas que podríamos agregar ahí. Y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Esta es la tercera ocasión ya que dicen las mismas palabras. ¿Por qué nos trajiste de Egipto, nos sacaste de Egipto, nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? A nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. El proceso, como antes lo mencioné, de todo creyente, y entre más pronto nos hagamos a la idea, mucho mejor nos va a ir. Es un proceso que usted y yo disfrutaremos o experimentaremos entre la salida de Egipto y la entrada a Canaán, entre la salida del mundo y la entrada al cielo. Si usamos de lógica, pues tiene sentido, ¿no es así? Nuestro caminar desde el momento que recibimos a Cristo es salir del mundo. Y nuestra meta no es quedarnos aquí, nuestra meta es llegar al cielo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? De manera que en todo ese proceso vamos a tener que experimentar los procesos del caminar en el desierto. Que el hecho de expresar la palabra desierto suena como necesidad, dificultad, problema, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas tienen lógica en la vida humana, pero no así si se está acompañado de Dios. Si se va caminando con Dios,
aunque pasares por el agua no te va a inundar, y si pasares por el fuego no va a arder en ti. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. So, bendígalo si lo siente en su espíritu. So que el nombre no nos atemorice, no nos vaya a asustar, porque el resultado es cómo es que caminamos o con quién caminamos. Y si vamos con Dios, lo externo o la tierra, lo humano, deja de tener sentido, porque vamos caminando con Dios. Y una de las promesas de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 18 hasta el 20, principalmente en el 20, es esta: yo estaré contigo o con ustedes todos los días, ¿hasta cuánto? Hasta el fin del mundo, hasta el fin del siglo. De manera que hagámonos esa idea, y no crea usted que va caminando solo, el Señor va con usted. Y si Dios está con usted, ¿quién contra usted? ¿Cuántos dicen gloria a su nombre? Ahora, este pueblo debía de haber entendido, como usted y yo nos conviene entender lo más pronto posible, que desde el momento en que el Señor nos llamó, nos recogió, nos sacó del mundo, no lo hizo con una meta de que usted y yo disfrutásemos de unas semanas como cristianos, o de unos meses o años. El propósito de Dios es de sacarnos para toda una eternidad. Esto no es algo breve, esto no es algo de, vamos a decir, de un momento de experiencia. No, no, esto es para toda la eternidad. De modo que desde el momento en que usted y yo aceptamos a Cristo, allí deben de cambiar muchísimas cosas en nuestra forma de pensar, de actuar, de experimentar. ¿Cuántas otras cosas podemos agregarle? El Señor nos sacó para siempre del mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En ningún momento en el corazón de Dios existe la idea de que nos sacó de Egipto y espera que en el proceso nos volvamos a Egipto. No, al pueblo de Israel se la puso tan difícil para que no se volviera a Egipto, y así se la pone a todo cristiano. Casi imposible regresarse a Egipto por el camino donde venía. Imposible caminar sin una embarcación buena para cruzar el Mar Rojo o cruzar el desierto. No era el fin de Dios que en ningún momento el pueblo se regrese atrás, como tampoco lo es con nosotros. Dios no quiere que ninguno de nosotros perezcamos. Él no quiere que ninguno se regrese al mundo. Sin embargo, el resultado es algo increíble, que cuando nosotros miramos los ejemplos, por usar ejemplos, según los estudiosos bíblicos, nos dicen que del pueblo de Israel un 50% quedó en el desierto. Como solamente un 50% logró entrar a la tierra prometida. Y esto es una, vamos a decir, una matemática un poco extraña, puesto que iban caminando tomados de la mano de Dios y viendo las maravillas de Dios y el respaldo de Dios. Pero es más trágico cuando se habla del pueblo cristiano, principalmente acá en Estados Unidos. Según los que estudian estas cosas, de los que reciben a Cristo, de que tienen un encuentro con el Señor, solamente alrededor de un 10% termina la carrera, y cerca de un 90% se disipa por todos lados. Se van para un lado, se van para otro, cambian de idea, de pensamiento, de doctrinas, y mil y una cosas acontecen. Pero no así a un verdadero cristiano, que cuando tomó el arado, como dice la escritura, no voltea para atrás. ¿Sí? Si conoce algo de agricultura, esto sería un fracaso para todo agricultor, que poniendo la mano en el arado no regrese y mire hacia atrás. Nosotros tenemos solamente un lugar al cual tirarle, un blanco, y ese blanco es el cielo. Y no interesa lo que acontezca en el proceso. Sí habrá luchas, habrá palabras, gritos que nos hablan de un lado y de otro. Mira que esto, mira que aquello, mira cómo te tratan, mil y una cosa. Pero usted y yo tenemos esta idea, este pensamiento sólido: aunque perezca en este proceso, yo sé que voy a llegar allá, porque no voy solo. Aunque me falten mil y una cosa, y disculpe la repetición de esa expresión, yo voy a llegar allá, porque no voy caminando solo. El libro de los Hebreos, el escritor al libro de los Hebreos, lo expresa con respecto de esta situación que se dio en la tierra de Refedim, donde debía de ser un lugar de protección, un lugar de sostén. Increíble, pero Moisés cambia el nombre. Le cambia el nombre
del sostén a un hombre que estaremos viendo más adelante, que pues definitivamente fue un desastre para ellos. Pero el libro de Hebreos lo pone de esta manera, en Hebreos capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dígale a su hermano que está a su lado: el Señor te recomienda que corras con paciencia, que camines con paciencia. Amén. La carrera, vamos caminando, vamos hacia ese lugar que ya Dios ha preparado. Dice: con paciencia que tenemos por delante, puestos, diga usted conmigo, puestos los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús,